Hola a todos, muy muy buenas noches, bienvenidos a esta super clase en la cual vamos a aprender muchos tips para cuidar nuestra piel. Cuéntenme desde dónde nos acompañan, yo les estoy hablando desde Colombia, qué rico desde Lima, Perú, bienvenidos a todos, sé que estamos desde Perú, desde Colombia, desde España, entonces súper, súper bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Carolina Arango, soy directora senior de ventas independiente en Mary Kay, pero les quiero contar que yo antes no hacía Mary Kay, antes no sabía el cuidado de la piel, ni de maquillaje, ni de nada de este maravilloso mundo. De profesión soy enfermera y también les quiero contar que soy mamá. Tengo un chiqui de 2 años y él se convirtió. Ay, por ahí veo también otras personas desde acá, desde Armenia. Estoy desde Armenia. Bienvenidos a todos. Mi chiqui se convirtió en mi mayor motor. Les quiero contar por qué. Porque en algún momento dije, quiero ser profesional, voy con toda, pero cuando él nació, las prioridades de mi vida cambiaron y tomaron otro rumbo. Porque además decidí ser mamá presente. Pero les quiero contar algo. Los hijos no solamente necesitan que estemos allí presentes físicamente, sino que deben tener papás emocionalmente estables, pero también tener unos muy buenos ingresos financieros. Y acá encontré las dos cosas. He podido ser mamá presente. He podido desarrollar un negocio de una forma muy profesional porque nos han capacitado en todo, como lo que hoy les voy a compartir, porque esto me encanta compartir lo que he aprendido con otras personas. Genero excelentes ingresos económicos para mi familia y para mí, pero también me ha permitido desarrollarme como mujer y ayudar a que otras mujeres y otras personas hagan exactamente lo mismo. Entonces les quiero dar la bienvenida a este taller de No más puntos negros y No más espinillas. Entonces, bienvenidos a todos, a todas, bienvenidos a todos esos invitados VIP que tenemos esta noche, que los vamos a consentir muchísimo. Y bueno, les quiero contar también que nos encantaría que formen parte de nosotras y tenemos unas formas súper especiales para que puedan hacer parte. Yo sé que al final todas van a tomar la mejor decisión en hacerlo. Nos encantaría. Además, acá les quiero contar que pueden ser nuestras clientas VIP. ¿Qué es eso? Esas clientas que vamos a consentir, que vamos a asesorar, que te vamos a dar todos los productos adecuados y de una forma personalizada para ti y para toda tu familia y con unas promociones, regalos. Bueno, van a estar súper consentidas por todas nosotras. Además, también puedes ser socia de nuestro negocio como ser anfitriona. Es aquella que comparte estos mismos momentos con sus amigas, conocidos, familiares. Y por compartir estas clases del cuidado de la piel o de maquillaje, vas a recibir productos gratis Mary Kay o descuentos súper especiales. Uy, por allá veo muchas personas que ya nos están escribiendo. También puedes ser consultora de lujo. Es aquella persona que decide ingresar a Mary Kay para comprar los mejores productos con los mejores descuentos solamente para ti, para tu consumo o para el de tu familia. Y la visión súper emprendedora, que hagas parte de nuestros equipos y que además de tener productos con muy buenos descuentos, puedas generar excelentes ingresos o quizás tener muy buena calidad de tiempo, porque eso es súper valioso. Y bueno, y estas son las 4 formas en que puedes hacer parte de nosotros. Ahora quiero que empecemos con el taller porque sé que están súper, súper ansiosos. Algunas personas recibieron un kit de cortesía con los productos adecuados para tu cuidado de la piel. Si en ese momento lo tienes, te pido que lo saques de una vez y alistemos todos los productos que son los que vemos allí. Y si no los alcanzaste a recibir, tranquilo, que acabamos de hacer el taller, vas a hacer todas las preguntas, vamos a despejar dudas que después te van a dar esta asesoría con los productos que necesitas para que podamos agendar tu sesión virtual y recibir esa asesoría personalizada que siempre te vamos a dar para consentirte muchísimo y que aprendas del cuidado de la piel, lo más importante. Bueno, bienvenidos a todos los que están escribiendo, qué rico que se regalen este momento para ustedes. Y vamos a comenzar porque en Mary Kay nos encanta que ustedes puedan conocer los productos, pero lo más importante es que aprendan de su piel, aprendan del cuidado de la piel y vivan esta experiencia Mary Kay. Quiero contarles, para los que no saben, Mary Kay
es una multinacional americana que tiene productos del cuidado de la piel, maquillaje y fragancias. Sé que en Perú y en Colombia estamos súper nuevos y por eso queremos que todos ustedes lo conozcan, pero les quiero contar que pertenecemos a las cinco mejores marcas del cuidado de la piel a nivel mundial. Entonces, eso es lo que quiero que empecemos a hablar, porque en ese tema es vital saber qué productos vamos a colocar en nuestro rostro. Y arrancamos entonces este taller con toda. Voy a estar leyendo todos sus mensajes. Si tienen dudas, voy a tratar de hacer algunas pausas para ir leyendo y estaré muy pendiente. Listo, por ahí veo que tenemos varios invitados desde varias ciudades de Perú, de Colombia. De nuevo, bienvenidos. Entonces, el taller que vamos a ver hoy es no más. ¡Wow! ¡Qué rico, Jacqueline! Yo también estoy muy emocionada desde que empecé este taller porque me encanta compartir estos momentos con todas. Bienvenidas desde Popayán. Bueno, entonces vamos a comenzar. Miren. Lo más importante que debemos saber, y a veces le damos la connotación a la piel de que solamente vamos a hablar de algo estético, quiero que hablemos de la piel como lo que es un órgano, ¿sí? Cada vez que pensamos en el cerebro, en el corazón, en muchos órganos, decimos, wow, hay que cuidarlo, alimentarme bien, debo hacer ejercicio. Bueno, la piel es exactamente lo mismo. Él es un órgano, es el más extenso, y así lo debemos cuidar. Hoy vamos a hablar de salud en la piel. La piel necesita muchos cuidados, en especial internos, buena alimentación, hidratación, dormir bien, ejercicio, pero también debes saber cómo debes cuidarla, porque algunas cositas que nos salen o algunas que llamamos imperfecciones es también por ese cuidado o no cuidado que tenemos con la piel. Hoy vamos a utilizar unos productos de alta cosmética y por eso quiero contarles algo. La piel está compuesta de tres capas. Tengo la superficial, la intermedia y la profunda. Muchos de los productos que utilizamos solamente actúan, que los encontramos en el mercado, solamente actúan en nuestra parte superficial y por eso a veces no encontramos el resultado que queremos. O por el contrario, encontramos algunos efectos adversos que no sabemos por qué. Es que tenemos puntos negros, espinillas, acné, dermatitis, estamos haciendo reacciones alérgicas. Es también porque hay que tener en cuenta qué productos colocamos en nuestra piel. Les cuento que nuestras líneas son alta cosmética o como llamamos por ahí, alta gama. ¿Qué quiere decir? Que los productos que vas a colocar en tu piel no solamente van a actuar a nivel superficial, sino que van a actuar a nivel de la segunda capa y van a hacer toda su acción de adentro hacia afuera. Entonces, los resultados que vas a tener son muchísimo mejor. Y ahí es donde entramos a hablar del tema central. Entonces, ¿qué son esos puntos negros y qué son esas espinillas? Bueno, nosotros en la piel además tenemos una cantidad de poros. Muchísimos, miles. ¿Qué pasa? Esos poros se nos pueden llegar a dilatar. ¿Cuándo? ¿Qué hacen los poros? Ayudan, la piel tiene muchas funciones, pero les voy a hablar de algunas. Y es que la transpiración es por donde eliminamos los desechos. Por algunas causas, los desechos se generan mucho más y se forma sebo, que se acumula en esos poros. Entonces, vamos a suponer que este es el poro y se me acumula allí. Y por algunas causas, como tener impurezas, hace que se me tapone y el poro se dilate y se inflame. Entonces, viene la diferencia. Cuando el poro está abierto, está obstruido por ese sebo de esa producción, pero la parte de arribita tiene contacto con la parte externa, se oxida y toma el color negro. Y por eso se forma el punto negro. Y la espinilla es aquella que también está obstruido el poro, pero está cerrado. Y por eso lo que vamos a ver es un punto blanco. Pero los dos son una obstrucción del poro. ¿Por qué se pueden dar? Y acá es donde vamos a empezar también con nuestro taller. Uno, puedes tener poros dilatados por genética. Dos, por problemas o trastornos hormonales, y por eso a veces se nos puede dar mucho más en la parte a las mujeres, como en esos días premenopáusicos, a los jóvenes en la adolescencia, o a veces sufrimos trastornos hormonales, y esto hace que los poros se me dilaten, que tengamos algunos procesos androgénicos que llamamos por allí, o que esté con más producción de grasa y se forme más sebo. Que eso también se puede dar porque no estás usando los productos adecuados para controlar esa sobreproducción de grasa. Y eso también debemos controlarlo. Realmente el sebo y lo que produce la piel a medidas normales es para ayudar en un equilibrio en la piel, pero cuando se sobreestimula y hay más producción, pues nos vienen también estos conflictos de que se dilate. También porque usas productos comedogénicos. ¿Qué es eso?
Realmente un comedón es que se inflamó ese poro y se obstruyó. Entonces, los productos comedogénicos es que me tapan los poros. Entonces, si me tapa el poro, no transpira y se va a llenar de todo ese sebo o de esas impurezas. Si no desmaquillo mi piel, se pueden también generar. Y ahí vamos a comenzar con el primer paso de nuestra rutina. Quiero que de una vez vayan mirando y vayan pensando ustedes con qué se desmaquillan. Bueno, y si no te desmaquillas, también debes lavar el rostro. Todos los días. Si no te desmaquillas o no lavas el rostro, recuerda que esto es lo que está externo a todo el ambiente y la polución, el sudor también queda en esta parte externa. Entonces, les voy a contar que siempre debemos utilizar para desmaquillar los ojos y labios un producto adecuado para esta piel porque es más delicada. Hoy no lo voy a utilizar, pero sí les quiero contar que debemos usar productos libres de aceite. Nuestra piel no debemos colocar ningún tipo de aceite, porque esto genera que se me tapen los poros. ¿Qué pasa? Se me inflaman los poros, se llenan de sebo, de impurezas, y allí es donde tenemos eso comienzo de acné, porque los puntos negros y espinillas también hacen parte de ese tema grande del acné. Ahora, con el uso del tapabocas, estamos evitando esa transpiración, no se está dando adecuadamente. Entonces, en esta zona se está generando muchísimos más poros, dilatados, puntos negros y espinillas. Bueno, les voy a contar y voy a hablarles de un tema que escuchamos mucho por ahí que se llama la doble limpieza. Entonces, ¿qué es eso? Es que voy a utilizar un agua micelar. Esta agua micelar me va a ayudar a retirar el exceso de sudor y de maquillaje. Y les voy a contar por qué se llama doble limpieza. Quiero que me escriban ustedes con qué se desmaquillan o con qué limpian el rostro por las noches antes de dormir, con qué lo hacen, porque yo antes no lo hacía con esto. Ay, súper, me encanta que les esté gustando, me encanta mucho. Voy a utilizar esta toallita seca. Les quiero contar cuando a veces me dicen que se desmaquillan con toallas, con toallitas húmedas. Yo también lo hacía, yo también lo hacía. ¿Qué pasa? La toallita húmeda es como que tú lavaras el cabello solo con agua. Entonces realmente no va a quitar las impurezas del día. Voy a utilizarlo acá y voy a ir retirando solo el exceso que está en mi piel de maquillaje, de sudor, para que ustedes puedan ver qué es, mira acá, vamos a ir retirando, qué es eso de la doble limpieza y para qué funcionan las aguas micelares. Recuerden que ella solo me va a quitar el exceso. Ella me va a ayudar un poquito, yo lo hago con toallita húmeda, exacto, yo también lo hacía. Agua micelar y gel limpiador, perfecto, Verónica, eso es lo que vamos a ver. Okay. Y agua de rosas, el agua de rosas puede servirte como tónico, pero realmente no sirve para limpiar. Aceite de almendras, en algún momento también usé algún aceite, pero recuerden que es comedogénico y les puede obstruir los poros y por eso a veces decimos, ¿por qué tengo punticos negros? ¿Por qué tengo espinillas? Porque a veces se da tanta piel sensible y es porque a veces no utilizamos los productos adecuados. Entonces, miren, les quiero mostrar lo que me retiré de maquillaje. Hoy no voy a retirarme ojos y labios, pero sí quería que vieran el rostro. Recuerden, rostro y cuello. Ok, perfecto. Por eso hoy les quiero hablar de la doble limpieza. Entonces, acabamos con la doble limpieza. Vamos a utilizar los que tienen allí ya su kit. Van a utilizar el producto que es limpiadora. La idea es que tengas un recipiente con agua, esté cerca al baño. Yo voy dando los pasos y ojalá los puedan ir haciendo conmigo. Entonces, lo del tapabocas, sí, todos hemos sufrido varias cosas a raíz del tapabocas, pero si establecemos una buena rutina del cuidado de la piel, van a ver cómo mejora la piel. Les quiero decir algo, uno a veces espera resultados instantáneos, pero todo es de constancia. Ahora, vamos a utilizar la limpiadora según tu edad. Hoy voy a utilizar la línea Time-Wise, que es una línea antiedad, que es de 25 a 49 años. ¿Qué voy a hacer? Esto es agüita, tú lo puedes hacer, lo ideal es que lo hagas en la ducha, lo ideal es que lo hagas además o en el lavamanos y voy a humedecer mi rostro. Y les quiero contar que yo tengo mi accesorio preferido, o sea, él es mi ayudante predilecto y es el cepillo Skin Vigoré. Lo vamos a humedecer. Total, total. Súper, súper yo así. Por eso es muy bueno que lo vamos a utilizar. Y acá viene la doble limpieza. Agua micelar y limpiador. El agua micelar la vamos a retirar porque además me va a quitar ese exceso. Listo. Y voy a colocar en 5 puntos, voy a utilizar estos 2 dedos porque son los que menos presión me ejercen. Ustedes no tienen cepillo, si no lo tienen, para que se antojen. Y vamos a colocar estos puntos.
Vamos a colocar acá, les voy a mostrar, esto es, miren que se ven ahí unos punticos, que me va a ayudar a hacer una limpieza. Es un jabón adecuado para el rostro. Viene según la necesidad de tu piel y la persona que te invitó te va a orientar con esa parte. Voy a humedecer un poquito más, me lo voy a poner en los 5 puntos, evitando el área de los ojos, y yo voy a utilizar el Skin Vigoret, que él tiene una técnica que se personaliza a tu necesidad porque tú lo pones la velocidad que necesites. Y él funciona 1 minuto, es súper suave porque me gusta. Sí lo puedes omitir, Mónica, sino que esto es una doble limpieza. Si tú lo puedes hacer los dos, es mucho mejor, ¿listo? Pero si solamente puedes utilizar la limpiadora, ahí sí te recomiendo mucho mejor la limpiadora, que te va a limpiar a profundidad porque el agua micelar lo puede hacer más superficial, ella solo me quita exceso. Pero el cepillo, por ejemplo, y la limpiadora, en la limpiadora es 4 en 1, limpia, exfolia, refresca la piel, es antiedad, controla el brillo. Y este, mire, la idea es que yo no estoy rayando mi piel, sino que él vibra, hace 12.000 oxilaciones. Entonces, él lo que hace es limpiar 4 veces más que mis dedos. O sea, los poros se me obstruyen porque dejo allí maquillaje, porque dejo sudor, porque dejo contaminación, se tapona y allí es donde se acumula el sebo y entonces se me hacen los puntos negros. Quiero mostrarles esto. O sea, usé agua micelar, ustedes lo vieron y por eso quería estar maquillada para mostrarles. Y mire cómo está mi cepillo. La ventaja de él es que yo me puedo duchar con él, retiro el cabezal, lo enjuago y lo vuelvo a utilizar. 1 minuto, no rayo mi piel, lo dejo suave, él limpia con vibración, no raya la piel. Él vibra y por eso extrae 4 veces más las impurezas. Entonces lo amo, por eso quería que vieran. Imagínate cuando solamente ponemos toallitas húmedas. Yo también amo el cepillo, me encanta. Además, se recarga con puerto USB. Sí. No, Verónica, el agua micelar, para los que apenas están entrando, quita el exceso de maquillaje o el exceso de sudor. O, por ejemplo, tú necesitas limpiar tu piel y solamente quitar un poquito de el maquillaje, solamente con esa agua micelar lo puedes hacer. Esto es lo que se llama doble limpieza. Eso lo van a escuchar mucho, los dermatólogos hablan mucho de eso, se llama doble limpieza y por eso quería mostrarles. Imagínense yo dejar esto solamente con el agua micelar o si solamente me hubiera desmaquillado con toallitas húmedas. Entonces, ese maquillaje realmente lo que hace, yo me quité con toallitas húmedas lo superficial, pero el poro quedó lleno de maquillaje, de sudor y de impurezas. Y allí es donde decimos, yo, ¿por qué tengo tantos poritos dilatados? Porque también la pared se vuelve más gruesa, se me acumulan esas impurezas, se me hacen los puntos negros, se me hacen las espinillas, pero además se me puede complicar en un acné. Entonces, miren la importancia de tener una rutina adecuada. Ahora vamos a usar un producto que me va a ayudar con una limpieza mucho más profunda, porque yo necesito, si ya tienes puntos negros, necesito limpiar esos poros. Pero acá les voy a contar los que tienen allí sus productos. El agua micelar se debe enjuagar preferiblemente. Preferiblemente, para eso es que existe la doble limpieza. Preferiblemente se debería enjuagar. Ahora, vamos a utilizar este producto que es la microdermabrasión. También les enviaron según su edad. Entonces, van a sacar la que diga exfoliante o microdermabrasión. Y yo voy a humedecer mucho más mi rostro. Voy a colocar en los mismos puntos, evitando el contorno de los ojos. Miren más o menos la cantidad. Acá para poderse distribuir. Si necesitan más, colocan más. Ay, sí, a mí también me relaja mucho el cepillo. Me encanta. Miren, uno tiene que hacer esto también por uno y sacar esos momentos para uno. No cuando ustedes vean que ya se complica, que ya uno tiene problemas en la piel y tienes que ir donde el dermatólogo ya para tratar. Qué bueno siempre sería prevenir. Bueno, vamos a hacer los movimientos circulares. Acá no se usa el cepillo. El cepillo no se usa ni para retirar mascarillas, ni para retirar. Ok, Diana, ya te voy a explicar y para eso estoy usando este producto. ¿Cómo limpiar la punta de la nariz? Mira, este producto que estoy usando, que es una microdermabrasión, tiene unos cristales de óxido de aluminio. ¿Qué hace él? Esos cristales me van a hacer la limpieza mecánica. No tienes que hacer fuerza. Uno no le va a hacer fuerza a la piel porque además si tienen piel combinada grasa, es estimular más las glándulas sebáceas que tenemos y se produce mucho más sebo. Y eso es lo que no queremos. Entonces, mira, estos dos dedos con estos cristales, vamos a hacerlo en forma circular en la nariz.
en esta parte, donde más salen puntos negros, en esta parte, y les quiero decir algo además. Muchas personas me dicen, ay, pero no tienen algo de esos, como de esos parches o de esas. Berenice, si tienes acné activo, ¿qué es acné activo? Que lo tengas irritado, rojo, inflamado, no te recomiendo la microdermabrasión. Mejor ya les voy a recomendar otro producto. Ya les voy a hablar de ese otro producto. Y la frente tiene también muchos puntos negros. Gina, bueno, hoy el tema no es de manchas, pero sí les quiero contar que la microdermabrasión, aunque no es un tema que quite manchas, les voy a contar que ningún producto te puede decir te quita la mancha, todo es un proceso y va lo mismo con los puntos negros, con el acné, con las espinillas, es algo de constancia, es algo que uno tiene que hacer todos los días. Y ahí voy con lo que les iba a decir de los parches que uno se coloca acá y retira así, eso es súper abrasivo para la piel, no solamente. Es supuestamente para quitar esos puntos negros, sino que también se te lleva todas las células buenas, los vellitos que son necesarios y se quita solamente la mitad del poro, perdón, la mitad del punto, o sea, no te está eliminando realmente el punto. No utilicen esos productos. Este tratamiento, ¿cuántas veces hay que hacerlo que eliminar totalmente el punto? No, con una sesión no. Esto es de constancia. Por lo menos debes hacer una exfoliación una vez a la semana, por lo menos. Entonces les voy a contar cuáles son mis tips básicos. Miércoles en la noche, microdermabrasión. Miércoles en la noche, microdermabrasión. Utilizo estos cristales. Él está haciendo esto. El cristal entra al poro y lo limpia a profundidad. Pero eso no es que tú digas, se me quitó todo. Ni siquiera un dermatólogo te va a decir, tú vienes hoy a una sesión y te vas sin nada de puntos negros. No, eso es de constancia. Entonces, todos los días acá vamos a hablar de cómo mejorarlos y de cómo prevenirlos. Y vamos a empezar a limpiar. ¿Por qué me mejora la tonalidad de la piel? Porque este producto me quita la primer capita de la piel súper suave, entonces se me lleva células muertas, que cuando la piel descama también taponan los poros y también se forman los puntos negros. Entonces, también debo retirarla. Me ayuda con líneas de expresión, me ayuda con la tonalidad de mi piel, por eso se va a ver viendo más parejita. Listo, y me ayuda con los punticos negros. Totalmente, totalmente. Esto es algo de todos los días. Vamos a evitar siempre contorno de los ojos y los labios. Acaba algo que mientras no lo vamos a retirar, la idea es que por lo menos lo puedan hacer una vez a la semana o dos veces a la semana. No muy seguido, y acá es donde les voy a decir. ¿Qué es lo que yo utilizo para tener mi piel y mis poros limpios? Eso es lo más importante. Acá lo que buscamos es que realmente ellos estén limpios. Ya voy a hablar de eso, Verónica. Ya voy a hablar de eso. Listo. Ahora vamos a retirar la microdermabrasión. Si lo están haciendo conmigo, van a ir al baño y se van a retirar súper bien ese producto y vamos a limpiar el rostro. Yo lo voy a ir haciendo acá para no dejarlos solos. Y les voy a ir hablando del otro tip que utilizo. Entonces, este yo lo utilizo los miércoles. Miren, es súper chévere uno tener una agenda para el cuidado de la piel. Porque si yo les digo a ustedes, ustedes van a utilizar este producto cada 3 días, se les va a olvidar. El costo, Jenny, el costo te lo va a dar la persona que te invitó a este taller. Mejor dicho, ustedes ya mismo les están escribiendo. Dicen, me encantó este, asesórame con este, yo lo quiero porque sé que les van a tener unos precios súper chéveres. Mira, eso depende de tu rosácea. Hoy no vamos a hablar de rosácea, pero Gina, también le puedes escribir a la persona que te invitó que te va a asesorar muy bien. Porque si tienes una rosácea muy avanzada, entonces te recomiendo no usarlo o no dejarlo más de un minuto, pero tenemos otros productos que también te van a ayudar muchísimo. Bueno, después de enjuagarme este, me voy a secar hacia toquecitos. La piel hay que tratarla súper bien. Es espectacular, ayuda muchísimo a esto. Ya te voy a ayudar, ya te voy a ayudar también Sergio con esa parte. Bueno, miren, voy a secar y quiero mostrarles después de hacer esto. ¿Sí? Entonces por eso quería que lo vieran. Exactamente, ay, qué rico, listo. Bueno, acá mi piel quedó súper limpia. Después de hacer una exfoliación, no utilizamos mascarilla, entonces pónganme cuidado lo que van a hacer. Si a alguno de ustedes les llegó la mascarilla de carbón, la van a utilizar el sábado o el domingo. Entonces, eso es lo que yo hago siempre. Miércoles hago exfoliación.
microdermabrasión o la que tenga según tu línea el cuidado de la piel. Por favor, no se hagan exfoliaciones ni con azúcar ni con café, eso raya la piel. Esto está pulido en laboratorio, adecuado para la piel. Entonces, el hecho de que tú sientas que te limpió mucho, no, mucho cuidado con eso. Y vamos a utilizar la mascarilla de carbón el sábado o el domingo. Entonces, por ahí estoy viendo que con piel sensible. Si alguno tiene alguna duda, puede escribir a la persona que los invitó que les vamos a hacer todo el tratamiento para la necesidad de su piel. Yo voy respondiendo algunas de las preguntas, pero sé que tienen muchas más. Entonces, pero qué rico que estén participando. ¿Qué hace esta fabulosa mascarilla? Entonces, te va a ayudar a extraer, el carbón activo funciona como un imán. Extrae esas impurezas de los poros. Entonces, te va a quitar toda esa contaminación y esas impurezas de toda la semana. ¿Qué hace eso? Prevenir que se te sigan acumulando en los poros y que te limpie a profundidad. Además, ayuda a controlar el brillo. ¿Se acuerdan que les conté que la sobreproducción de esa grasita, de ese sebo que no se elimina adecuadamente y se acumula en los poros, es que hace que se obstruyan los poros? Entonces, al yo ayudarme con esto, además, si tienes piel combinada grasa, la vas a amar, la puedes poner en la zona T o en las zonas donde tengas mucho más brillo. Si tienes acné, lo puedes usar, se puede usar desde los 13 años, o sea, es fabulosa. Entonces, yo me ayudo con las dos. Una, empiezo a eliminar los puntos negros, recuerden, no es inmediato, esto es de un proceso. Y con la otra, empiezo a prevenir que me salgan nuevos, porque esa es la idea. Hay productos que tú puedes usar, te los quitaron de una, no te los quitó a profundidad y los vas a seguir viendo. Oiga, sí, igual tocaría mirar el caso dependiendo de tu edad, dependiendo del tipo de piel. En algunos casos se puede, pero ya si es muy madura, yo recomendaría otro tipo de mascarilla, de pronto la renovadora. Marisela, no, la microdermabrasión no. Es mejor que use la exfoliante de maracuyá de la línea Botánicas para los que son de 14 a 24 años. Mayores de 24 años sí pueden usar la micro. ¿Listo? Ahora, lo que me preguntaban ahora, y es que el paso básico, siempre que yo uso microdermabrasión o mascarilla de carbón, uso el suero minimizador de poros, porque ambas me dilatan el poro para poder extraer las impurezas que hay adentro. Pero yo no quiero que mi poro quede dilatado, porque entre más dilatado está, pues tengo mucho más, soy más propenso a que tenga muchas más impurezas adentro. Entonces, ellos, los dos limpiezas profundas, abren el poro, lo limpian a profundidad y él me queda dilatado. Después yo uso el suero minimizador de poros porque él me calma la piel. Les voy a mostrar, ahí viene dosificador, miren la cantidad, y me va a ayudar a disminuir el tamaño de los poros. Recuerden que no podemos usar nada que tape los poros. Entonces, la pregunta que me hicieron ahora, ¿qué producto puedo usar? Este yo lo uso solamente cuando uso la mascarilla o la microdermo. Pero si tú tienes poritos dilatados, lo puedes usar todos los días, porque eso es lo que va a ayudar. Entonces vamos a hacerlo. Acuerden, estos dos dedos ejercen menos presión. Ahora vamos hacia arriba para ayudar con eso. ¿Por qué sientes que te salen granitos? Mira, exactamente. ¿Por qué sientes que te salen granitos? Estos productos son alta cosmética. Ellos van a penetrar a la segunda capa de la piel y hay procesos de sebo que estaban por salir, pero que no habían salido aún. Él acelera ese proceso. Entonces, lo que hace por ahí se llama como purga, es que realmente extrae lo que ya estaba por salir, te limpia desde la capa de adentro hacia afuera y lo tiene que eliminar porque ese es el proceso de los poros, liberar las toxinas. Entonces, ¿cómo se nos traducen muchas veces? Con más granitos. Puede que te pase las primeras veces, pero tú vas a empezar a ver que empieza a mejorar mucho. ¿Qué recomiendo para cicatrices de marcas de acné? La microdermabrasión. O sea, es fascinante. Recuerden, no todo es inmediato. Todos queremos que ya, o sea, que ya tengamos inmediato, pero piensa cuánto tiempo llevamos sin tener una rutina adecuada. Entonces, si empiezas desde ya, es mucho mejor. Entonces debes usar la microdermo para las cicatrices. Si no me maquillo, también debo lavarme el rostro. Totalmente. Mira, cuando uno así no utilice maquillaje, la piel está expuesta a la polución, al sudor y eso que nosotros además al transpirar se elimina, se queda en los poros. Cuando tú te acuestas a dormir, la piel no descansa, la piel se regenera. Entonces ella abre sus poros y toma lo que hayas dejado. Si dejaste ahí la acumulación de todo lo del día, pues créeme que también vas a tener problemas en piel. Y por eso se llama además envejecimiento prematuro. Fuera de lo que ya les hablé, también empieza el envejecimiento prematuro, que es donde se da ese envejecimiento antes de la edad correspondiente.
Bueno, Damelis, la Time Wise se puede usar hasta los 49 años o en algunos casos se puede usar un poquito más. Realmente todo se adapta según la necesidad de la piel. Bueno, se me pasó algo. La piel seca puede usar mascarilla, el suero se aplica solo en la noche. Lady No, lo puedes usar mañana, mañana y en la noche. Sí o sí van juntos. Esto se llama matrimonio perfecto. Microdermabrasión, minimizador de poros. Sí o sí se puede usar todos los días. Lo pueden usar en la noche y en el día. Nuestros sueros no tienen ningún problema con usarse en el día, pero sí o sí vamos a usar bloqueador solar, que ya les voy a hablar. No, Janet, no puedes usar los dos sueros. Nunca se usan dos sueros juntos, porque uno inhibe el efecto del otro. Entonces, no, siempre si tenemos dos sueros, vamos a colocar uno en la mañana y el otro en la noche. Y si no hicimos limpieza profunda, hacemos limpiadora y luego suero. Ah, bueno, me encanta. Listo, vamos a continuar, vamos a continuar. Ahora, acá ya hice una limpieza profunda, mi piel está súper limpia. Si ustedes lo están haciendo y ustedes se tocan la piel, queda suave, uno la siente fresca, se miran al espejo y uno se ve una tonalidad más clara, porque eso nos pasa muchísimo. Exactamente, muchas gracias Juanita por ayudarnos con eso a todas nuestras consultoras. Si ustedes tienen dudas específicas, las pueden ir haciendo la persona que las invitó, que yo sé que con muchísimo gusto las van a asesorar de la mejor forma porque eso es lo que nos gusta acá. Bueno, y no estamos hablando de la mascarilla en gel, pero sí, sí se puede dejar toda la noche. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar porque la piel. Sí, pues claro que sí, yo lo uso. Después de la mascarilla de carbón, uso el suero minimizador de poros. Esta se deja 20 minutos, la retiran y secan la piel y usan el suero. Ahora, vamos a continuar porque es un paso vital y es que debemos humectar la piel. Así tu piel sea combinada grasa. Es diferente uno decir, es que tengo brillo, a humectarla. Necesitamos que nuestra piel tenga un equilibrio entre el agua, entre todos sus nutrientes para tener una piel sana, porque acuérdense que estamos hablando es de la parte de salud en la piel. Y hoy voy a utilizar esta humectante para, ah, bueno, ay, qué rico, me encanta que les esté gustando. Es con mucho cariño y sé que tu consultora y la persona que te invito le va a encantar y te va a solucionar todas las dudas. Bueno, acá voy a utilizar la humectante de noche, que además ella va a retener la humedad de mi piel. Después de los 25 años se reduce la producción de colágeno, ella me va a ayudar, pero también tenemos humectantes para todas las edades. Por eso es importante que le escriban a la persona que las invitó. Y esto me hace un proceso de equilibrio en la piel. Después de limpiarla tan profundamente, necesitamos humectar la piel. Entonces, vamos siempre, humectantes, sueros, todo, vamos a hacerlo hacia arriba. Les cuento que acá no lo tenía, pero nuestro cepillo tiene otro cabezal que te ayuda a aplicarte los sueros, te hace masaje, te ayuda con la parte que ayuda a tonificar, pero recuerden que nuestro tema hoy es puntos negros y espinillas. Bueno, Luisa, eso es súper importante. Les quiero recordar algo. El día que hacemos una exfoliación, no podemos hacer mascarilla. Entonces, recuerden, miércoles, exfoliarse, ojalá en la noche, preferiblemente en la noche, y el sábado y el domingo hacen la de carbón. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, es muy bueno hacerlo así. Listo, acá humecté mi piel, o sea, yo me acuesto a dormir, mi piel quedó limpia, pero además se va a empezar a regenerar. Entonces, sí es bueno buscar ese equilibrio, que siempre tengas un humectante. Y en el día tienes que utilizar tu humectante del día porque nuestra piel debe estar humectada casi cada 12 horas. Entonces, yo tengo acá un cóctel de vitaminas, de humectante de noche y humectante de día. Y la de día tiene factor protector 30, las de nuestras tres líneas. ¿Por qué? Les quiero contar que muchas veces nuestros poros también se dilatan por la contaminación, pero también por el daño solar. Entonces debemos cuidar nuestra piel del daño solar y de las luces artificiales, que es lo que más contacto tenemos en todo el día. Las pantallas del celular, del computador, del televisor, todo el tiempo estamos con esas luces que nos está generando problemas en la piel, envejecimiento prematuro, manchas, problemas de irritación. Entonces, pendiente con esas que ya tienen piel sensible, siempre a usar bloqueador solar. Entonces, en el día, siempre humectante. Ellos dos son vitales. Y para las mayores de 25, o a veces si tenemos líneas antes, debemos empezar a utilizar contorno de los ojos. Esta piel es súper delgadita y debemos cuidarla. Esto ya es algo complementario a la rutina, pero es básico. O sea, lo que estamos
hablando, son productos que debes usar todos los días. Si tú tienes una rutina establecida, créeme que tú vas a empezar a ver unos resultados en tu piel fabulosos. Y por eso nuestros productos son de alta gama. Miren la cantidad que voy a utilizar. Yo siempre digo que con una lentejita, miren, con estos dos dedos, acá sentimos el huesito, lo vamos a hacer de afuera hacia adentro y ella se usa cada 12 horas, o sea, mañana y noche. ¿Listo? Y vamos a hacer este masaje. Entonces, con esto yo voy a ayudar que esta zona de mi rostro esté siempre hidratada. Bueno, ¿cómo van allí? ¿Cómo van las que personas que se están haciendo, todo? Ay, qué rico, me encanta. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias por compartirlo. Pues yo les contaba que yo no soy cosmetóloga ni dermatóloga, yo soy enfermera, pero a mí me ha encantado que en Mary Kay he recibido una capacitación maravillosa. Y como todos los días utilizamos los productos para nosotros, pues vamos aprendiendo y viendo los resultados. Eso es maravilloso. Exactamente, completamente. Y por eso es importante que las microexfoliaciones o la microdermabrasión la hagamos en la noche. Es súper importante, siempre se los recomiendo, que no se vayan a exponer directamente al sol. Total, no, no, no. Mi esposo es uno de los mejores clientes Mary Kay, porque además, miren, ellos es porque ven el resultado. Y les quiero contar que mi esposo es uno de los que más ha estado feliz porque se le han disminuido sus puntos negros. Ahora les voy a dar un antojo, solamente un antojo del maquillaje Mary Kay y créanme que es importante hablar de eso. Y lo voy a utilizar solamente en un lado de mi rostro para que ustedes puedan ver ahorita. Voy a utilizar esto que se llama un primer, que es un producto que prepara la piel para el maquillaje y para los hombres. Les quiero contar que además ayuda a disminuir el brillo en la piel. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les voy a hablar un poquito de maquillaje? Porque a veces creemos que utilizamos productos para el cuidado de la piel para mejorar algo y utilizamos cualquier tipo de maquillaje. Tú tienes que saber qué productos estás colocando en tu piel, porque hay maquillaje que lo que hace es taparte los poros, son comedogénicos, hay maquillaje que te puede manchar. Entonces hay que saber el origen de todo ese maquillaje. Ay, bueno, qué súper que tenemos hombres acá que los usan. Yo tengo muchos clientes hombres. Realmente, por eso siempre les digo, esto no es solamente estética, esto es por salud. Entonces, qué bueno que estés aquí. Y también te cuento que también tenemos productos para los hombres, porque es que no solo las mujeres nos queremos ver sin brillo, con una piel bonita, los hombres también, y a nosotras también nos gusta que ustedes se cuiden. Entonces, este maquillaje prepara la piel para que me dure mucho más tiempo, me da efecto mate, disimula, no trata poros abiertos, o sea, los disimula, las imperfecciones. Para tratarlos es que utilizamos toda la rutina que acabamos de utilizar. Y les quiero contar que yo empecé a usar esta base, yo no usaba bases, no me gustaban, pero empecé a utilizar este maquillaje, que es la ventaja, te va a cuidar la piel, te va a ayudar a resaltar la belleza, es antiedad, es no comedogénica, volvemos. A veces tenemos punticos negros o espinillas por el tipo de maquillaje que utilizamos. Recuerden que el maquillaje es para resaltar la belleza, no es para tapar, o sea, trata tu piel, mejora tu piel por salud y ya el resto que lo haga el maquillaje para resaltar tu belleza, que eso siempre sería lo ideal. Mira qué tipo de maquillaje usas. Esta base por lo menos da cobertura 12 horas. Entonces es maravillosa, es no comedogénica, es antiedad y se adapta al tono de la piel. Si alguna la tiene ahí o la va a utilizar mañana, yo es porque por dejarlos un poquito antojados y no se los ha mandado para que la puedan probar porque me encanta y le deja la piel ligera. A mí antes no me gustaba por no sentirme como la piel acartonada. Entonces, y estén pendientes que siempre tenemos también talleres de maquillaje para los hombres porque además pueden invitar a alguien a que los utilice. Entonces, les quiero mostrar un poquito de cómo se ve mi piel después del cuidado de la piel, después de hacer exfoliación y utilizar un muy buen producto. Y acá solamente es para el cambio de la base, pero si yo me quiero ver así, como dicen por ahí, el look yo nací así, pues ese es el mejor y lo mejor es siempre querernos. Voy a mirar si por ahí hay algunas preguntas. Les voy a recordar que utilizamos el día de hoy para que ustedes de una vez le escriban a la persona que los invitó que quiere. Entonces, yo sé que no se los hicieron llegar, pero yo utilicé el agua micelar para quitar el exceso de maquillaje o de sudor que tenía y hacer esa doble limpieza, que me ayuda mucho a eliminar puntos negros. Utilicé la limpiadora con mi cepillo Skin Vigorette, que me ayuda mucho, mucho. Entonces, limpiadora. Utilicé el sistema de microdermabrasión y el suero minimizador de poros.
Les recomiendo, de verdad, sería buenísimo que el sábado y domingo puedan siempre tener su mascarilla de carbón que les ayuda y, obvio, nuestro sistema nutritivo para la piel, que además es antiedad y también viene según la edad, listo, y el contorno de los ojos. Ya lo otro que les di adicional, como para que se antojaran un poquito, fue nuestro primer y nuestra base. Espero que les haya gustado mucho el taller. Espero que hagan parte la base súper. Si yo también la amo, recuerden, busquen salud para su piel. Miren qué están colocando en su piel. Eso es vital. Es un órgano. Entonces tienen que cuidarla como tal. Entonces, para los que apenas estaban ingresando, apenas estaban viendo todo este taller, les quiero contar que tenemos cuatro formas que pueden hacer parte de nosotros y nos encantaría la que decidan en este momento, escriban a la persona que los invitó. Tenemos la primera y es que sean nuestros clientes VIP, que de una vez le pregunten, me gustó esto, quiero que me asesores en esto, quiero mejorar esto en mi piel, tengo tal edad, tengo estas condiciones en la piel y con eso esa persona te va a armar un taller, te va a armar... El kit del cuidado de la piel adecuado para ti. Si va a quedar grabado, queda grabado. La idea es que lo vean. La idea es que puedan compartirlo con otras personas. Y la idea es que decidan ser parte de nosotras. O como esos clientes VIP que vamos a consentir y que los vamos a estar invitando a estos talleres. O que sean nuestros anfitrionas, que son esos socios que van a compartir esto mismo que estamos haciendo con otras personas y que así van a poder obtener productos gratis, descuentos especiales o que sean nuestras consultoras de lujo y puedan adquirir esos productos para ustedes iniciándose en la compañía o lo mejor, que sean parte de nuestros equipos, que puedan ayudar a transformar vidas, a llevar autoestima, a aprender del cuidado de la piel, a generar ingresos muy importantes. Y a tener calidad de tiempo, eso es súper valioso. Si deciden también por eso, acá los estamos esperando y les queremos contar cómo pueden hacer parte de nuestros equipos. Primero, toda la actitud y todas las ganas, porque el resto acá lo aprendemos. Créanme que trabajamos mucho en equipo y aprendemos muchísimo. Y pueden hacerlo. Entonces, en Colombia pueden iniciar desde 94 mil pesos un negocio y vas a recibir todo este paquete que ves allí por tan solo 94 mil y está valorado en 353 mil pesos. Además, accedes a todas las capacitaciones y el acompañamiento en Colombia. Esta es la opción para Colombia. Y para Perú, mira todos estos productos para que puedas empezar a usarlos, a dar demostraciones y a generar esos ingresos. Invierte solo 120 soles y recibes 397 soles. Esto está solo por mayo. Entonces, créame que los únicos que no logran nada en la vida son los que no lo intentan. Acá los esperamos y tenemos muchas estrategias para que le preguntes a la persona que te invitó cómo son esas estrategias para que puedas generar esos ingresos extra para tus casas. Bueno, feliz noche para todos. Gracias por acompañarme. Me encanta que les haya gustado. Acá nos encanta compartir y que ustedes aprendan del cuidado de la piel. Si a mí también me encantan, una feliz noche, que descansen. Chao. Compartan este video con todas esas personas que quieren que aprendan a cuidar su piel. La idea es que podamos llevar todo este mensaje a más personas. Qué bueno, me encanta que les haya gustado. Qué bueno. Lo preparé con mucho cariño para todos. Súper. Ay, qué rico, me encanta. Con mucho cariño, me encanta, me encanta. Ay, con mucho gusto. Qué rico tenerlos a todos acá en la sala, a descansar, una feliz noche, a lavar el rostro. Un día que no te desmaquilles o no laves el rostro son 7 días de envejecimiento o posibles problemas de piel. Entonces, a ir a desmaquillar.